mujeres que los hombres, y todas, aunque allí te va muy bien, pues te encuentras muy sola, ¿sabes? Eso es lo que te iba a preguntar y ya no te quiero entretener más. Rosa, ¿te encuentras sola? ¿Echas de menos la visita de amigos, de familiares? No, de familia no, ni de amigos tampoco. Sol, porque soy, ya me he vuelto como soy, muy huraña, ¿sabes? Me paso todo el día sola. Como no necesito a nadie, necesito porque estoy medio ciega. Y nadie está en mi casa como yo, 6 días a la semana sola. Y yo me hago todo menos los 3 días que viene a la semana la chica, todas las semanas. Pero ya me estoy en esto. Ya no quiero salir a ningún sitio porque te llevan muchos desengaños, Rosa. Y muchas penas, y ves muchas calamidades que yo no puedo remediar nada. A ver si esto termina en un país y este país me hace esa pena, como va. ¿Cómo, hija? Te digo que a ver si esto termina y por lo menos te hago una visita y te llevo un tinte para el pelo. Mira, ella habló de que a mi peluquera y me dijo que no venía porque ella por las casas no puede venir. Digo, pero si nadie se entera, me cortas el pelo y me tiñes. Y luego yo cuando esto está bien voy, me lleva la chica y luego me recoge cuando acabas. Dices que tendría remordimiento si te pasa algo y pensar que esta mujer, yo iba a su casa y podemos tener un disgusto. Y si lo del pelo es lo de menos, pero parezco una bruja, hija. Eso es, sí, una bruja, pero fea, de las feas, ¿eh? No de las guapas. No lo creo, Rosa. Que, Rosa, sí, escúchame. Y tú eres un encanto, ¿sabes cómo se echó de menos? El día de Santa Rosa de Lima llamé al 535-1614, pero nadie me contestó. Yo sabía que ya no estabais. Digo, pero si como lo están arreglando todo, a ver si... Puedo decir a Rosa, feliz día de Santa Rosa. Claro, pero claro, no lo conseguí. Qué maja, Rosa. Escúchame, ya que estamos de nuevo en contacto, no te voy a dejar, ¿vale? Haz el favor que no. Oye, si quiero decir con tu permiso a toda España, no, a todo el mundo entero, a los 5 continentes, de la raza, del color y de la religión que sea, que Dios nos proteja, porque Dios es el mismo de todos, con diferente nombre. Y sobre todo, estoy encantada de hablar contigo, con el señor Peñarosa, que le he oído hablar, con, ¿cómo se llama este señor que habla tan bien, que me encanta los domingos? Rafael Nieto, con el señor García Serrano y el señor dentista, que son de lo más...